inauguran museo comunitario en La Paz de Carazo. Autoridades de la comuna y religiosa lo dieron por instalado con el corte de cinta. Tenemos más de 150 piezas entre grandes y chiquitas, más el resto de cosas, fotos, por ejemplo, vestimentas y todas esas cosas. Realmente es un progreso para nuestra sociedad y sobre todo para no olvidar nuestras raíces, no olvidar a aquellos hombres que formaron parte de nuestra historia y que de esa historia venimos, y que nos toca hoy a nosotros pues vivir esta historia y proyectar esta historia para el bien de los que vienen de la nueva generación. En los 8 municipios de aquí, es el segundo que atiende al público. Dolores tendrá el suyo. Hay un equipo ya que, ¿desde cuándo vienen trabajando? Claro que sí, hay un equipo que está haciendo un gran trabajo. Ojalá que tengamos un trabajo parecido a este. Es muy importante conocer la historia de su pueblo. Totalmente feliz porque al fin se está realizando una historia que debían de haber hecho desde hace muchísimo tiempo para estos alumnos que son el futuro de nuestros antepasados. Están totalmente alegres porque se están divirtiendo, están admirando la belleza de nuestro pueblo. Porque yo, por ejemplo, voy para primer año. Y las historias que noté, sí, cosas, relato ahí, salen la historia de cada pieza. En Carazo, para Noticias 12, con edición de Francisco Rojas Andino, les informó Manuel Joaquín Medrano.